Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Muy buenas noches a todos. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal de fin de semana? Hola, buenos días. Buenas noches, perdón. Noches. Bien, bien. Dormido estoy. Excelente. Sí, estoy viendo que se acaba de levantar. Usted diga que trabajo de noche. Va, Bueno, ok. Vamos a arrancar ahora. Vamos a empezar a ver esta semana herramientas tecnológicas, si no me equivoco. Pero antes vamos a la plataforma a resolver ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se me ha escapado el nombre. el laboratorio. Laboratorio, gracias. Gracias. A ver. Veamos, veamos, chicos. Vaya, veamos. Hoy sí vamos a ver las respuestas del laboratorio. Que sería, ¿qué es el marketing? Que sería la respuesta número 3, ¿verdad? Que es un conjunto de actividades con el objetivo de conseguir, servir y retener clientes para las ofertas de productos y servicios de empresas o individuos, ¿verdad? Porque de repente no solamente las empresas venden, sino que nosotros también como emprendedores, ¿verdad? Según el ítem, es en que contiene el significado de cada una de las cuatro P del marketing mix y sería producto, precio, plazo y promoción. De ahí, el marketing digital utilizan canales de promoción y distribución de ventas tales como las redes sociales como Facebook e Instagram. Está bien fácil, ¿verdad? Una de las principales ventajas de las herramientas de marketing digital tales como Google Analytics es que permiten a los anunciantes poder canalizar los compradores potenciales de nuestros productos o servicios por medio de palabras claves, es decir, de dónde vienen. Porque en Google Analytics yo puedo rastrear de dónde es que viene ese clic, quién dio clic, más o menos, por qué región y todo eso, ¿verdad? Se puede ver. ¿Cuáles son las importantes características o información de usuario que debemos tomar en cuenta el momento de utilizar marketing digital para publicitar nuestros productos o servicios? Ubicación geográfica de nuestro cliente potencial comprador, sexo de nuestro cliente potencial, edad y obviamente pues todas las anteriores, ¿verdad? Todas están correctas. ¿Ok? Y eso sería pues la respuesta al laboratorio. Ahora nos va a tocar ver, vamos a ver cuál es el tema de hoy. Estamos en la sección 2 que corresponde a herramientas digitales. Vamos a ver acá. Vamos a ver un poco sobre el uso de las redes sociales. Ok. Pero no se mueve. No se mueve. Ahorita. No, tampoco. De veras. Oh. Entonces. Ahora sí. Sí, ¿verdad? Ok, nos quedamos la semana pasada, en esto, ¿verdad? Lo que es el marketing convencional versus el marketing digital. Y creo que vimos todo lo relacionado a algunas estrategias de las 4P. Hablamos de posicionamiento, hablamos de producto,
Todo esto tiene que ver relacionado con el producto, ¿verdad? La P de producto. Obviamente el servicio también va incluido. Estrategias de posicionamiento. Otro tipo de estrategias. Estrategias de precios. Aquí hablamos sobre gastos versus costos. Sobre dos formas de incrementar los márgenes. Estrategia de costo diferido. Y en la parte de justificación, las acciones de marketing financieramente. Es decir, cada decisión de marketing que yo voy a tomar financieramente la tengo que justificar. Es decir, si yo voy a contratar a alguien, ¿cuánto me va a producir ese alguien? ¿Qué aumento de utilidad, qué aumento de ventas me va a producir? ¿Ok? Hay un punto, y como empresarios algunos o como emprendedores algunos, de repente dicen, tengo que contratar a alguien. Sí, pero ese alguien, ¿cuánto va a producir? O sea, ¿le va a ayudar en qué? Porque muchas veces se comete el error, le digo porque experiencia propia, que de repente se contrata a personas que no producen o no nos ayudan a producir lo que tienen que producir, o de repente se contrata a personas en teoría como asistentes o ese tipo de cosas, en teoría para que uno pueda desplazarse mejor o contrata a otro tipo de gente y al final pues no mucho pues funciona. Pero bueno. Una de las características que yo recomiendo para contratar a alguien es que esa persona me va a ayudar a producir 3 veces más de lo que se le va a pagar, por lo menos eso. Vamos a ver, listas de precios, hablamos sobre políticas de precios, ¿sí? Que es muy bueno tener una lista de precios diferida de acuerdo a cada canal de distribución. El de ayer me hicieron, la semana pasada me hicieron la pregunta sobre precios sugeridos, que qué era, y eran precios sugeridos al público, es decir, precios públicos. Hablamos sobre un poco de logística, ¿sí? Sobre la logística, un poco de inventarios, y hablamos rapidito sobre la mezcla promocional, ¿verdad? Eso ya lo habíamos mencionado la vez pasada. Y entramos en tema este, que el marketing convencional versus el marketing digital. ¿Ok? Vamos a ver, factores que afectan al consumidor. Las preferencias o gustos de cada individuo, en particular, establece y conoce cuáles son sus necesidades e inquietudes, eligiendo los bienes y servicios que mejor puedan satisfacer los mismos de manera independiente. El nivel de renta, o sea, va a ser dependiendo del umbral de ingresos y poder adquisitivos en el cual el individuo tendrá más o menos opciones en el mercado para poder satisfacer su demanda. Es decir, que la demanda son los deseos más el poder adquisitivo, básicamente. Vamos a ver, el consumidor digital. El consumidor digital es un cliente maduro, proactivo y conectado 24/7, que consume bienes o servicios de los productos o proveedores, ponen a su disposición en el mercado físico o digital. Hay un detalle bien interesante, cuando dice conectado 24/7, hay personas que a las 3 de la mañana la van a estar escribiendo. ¿Sí? Hay personas que a las 2 de la mañana ahí están con el mensaje en el WhatsApp, ¿verdad? O mensajes en el Messenger, correos electrónicos, a las 2 y media de la mañana, ¿verdad? ¿Sí? No sé si alguno tiene algún emprendimiento que le ha tocado algo así. Chicos, contestar mensajes a esa hora, o de repente se da cuenta que le cayeron a esa hora. A nadie. Janet. Sí. Ah, vaya. Así que están escribiendo, perdón. Uh-huh. Visto. Vamos a ver, sí, ya me ha pasado, dice Gracia María. A veces cuando uno no responde, me dicen, usted no tiene ganas de vender a las 3 de la mañana. No quiere vender a esa hora. No quiere vender, dice chica. A veces me llaman, ¿cuál? Llamada. A la 1, a las 2 de la mañana. Sí, no, es que es cierto. El consumidor digital es así está. A mí me ha tocado, yo ya lo he hecho, no de llamada, porque obviamente nadie me va a contestar a esa hora, a no ser de que sea una empresa multinacional o una empresa grande que yo sé que tiene un call center 24/7. ¿Sí? Ahí tal vez. Pero de lo contrario, bien difícilmente alguien me va a contestar a las 2 de la mañana. Y si me contesta, me van a dar una bienvenida, bien interesante, ¿verdad? Entonces, obviamente no, pero sí mensajes, eso sí. Entonces yo digo, si tienen un bot, el bot me va a contestar. ¿Sí?
Si no, lo contrario, van a leer el mensaje el siguiente día y me van a contestar el siguiente día. Pero alguna gente no es tan racional, ¿verdad? Alguna gente como que dice, esta gente no me quiere contestar ya, ¿verdad? Sí, entonces, mi recomendación es que pongan un bot, ¿sí? O de repente, si no puede poner un bot, por lo menos, tanto Messenger como WhatsApp Business tienen opciones como para dar contestaciones automáticas, ¿sí? Una contestación automática puede ayudarle, ¿verdad? Que de repente usted, ¡pum!, deje la contestación automática y decirle, nuestro horario de atención de tal hora, con gusto, inmediatamente, al nomás tener su, o entre nuestro personal, le contestará su pregunta, etcétera, ¿verdad? O poner ya respuestas automáticas. También se puede adaptar un bot a eso. Está muy fácil ahora con inteligencia artificial, es impresionante, es un boom ahorita. La inteligencia artificial, no solamente con Google y Facebook, sino que los otros programas o las otras aplicaciones que están saliendo en base a inteligencia artificial. Es algo impresionante. ¿Sí? Súper impresionante. Que ya se pueden hacer videos, se pueden hacer personas que estén hablando, se pueden hacer, qué sé yo, un montón de cosas a pura inteligencia artificial en segundos. Cosas que normalmente antes hubieran tomado mucho tiempo, hoy en segundos se puede hacer. Sí, está bastante famoso, está bastante de moda el famoso ¿cómo es? Chat GPT. Si alguien lo ha escuchado, ¿verdad? Que es inteligencia artificial. Usted se puede poner a conversar con la aplicación y la aplicación le va a contestar como que ser humano. ¿Sí? Entonces es algo bien interesante. No solamente eso, sino que ayuda mucho a hacer, por ejemplo, usted que está en redes sociales, de repente no haya que poner, y de repente solo le pone, dime 35 temas de interés en tal cosa, y pum, 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 en segundo se lo va poniendo. Algo impresionante, ¿verdad? Lo que está funcionando ahora con la inteligencia artificial, y es la base fue básicamente los algoritmos de Google y Facebook. Que los algoritmos de Google y Facebook son tan cosa seria, que en el caso de Facebook, sabe cuando una mujer está embarazada sin que ella lo sepa que está embarazada. Lo saben antes. Así de como decimos en Salvador, así de yuca son esos algoritmos. Sí o no, alguien no me va a dejar mentir que de repente usted pensó en algo y de repente le apareció, ve, como que estuvieron leyendo mi pensamiento. ¿A quién le ha pasado? A ver, chicos. ¿A quién le ha pasado eso? Que de repente usted pensó en algo y le apareció en la publicidad en Facebook. Ah, sí, sí, a mí me ha pasado. ¿Verdad? Sí. Y de repente hay gente que se asusta, dice, ¡y! A mí están viendo, me están espiando. Ah, dígame, Margarita. Cuéntenos. Margarita, levanta la mano por ahí. Hola, hola. Zabaleta, Margarita Zabaleta. Felix, se me perdió la pantalla por un momento. Ah, ok, no hay problema, sí, dele. Sí, que también ya me he asustado con eso, que a veces me parecen cosas que solo lo he pensado o lo he hablado con alguien. Y sí, es cierto, ya he notado. ¿Verdad que sí? No, le voy a decir algo. Las redes sociales nos tienen, tanto Google y Facebook, pero así bien milimetrados. Nos conocen como no tienen idea, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque ellos cruzan información, ¿sí? Cruzan información. No solamente las cookies, las famosas cookies, ¿verdad? Que uno cuando navega empieza a descargar cookies y quedan ahí guardadas en los dispositivos. No solamente las cookies, sino que hay un cruce de información terrible. Como por ejemplo, ¿Google es dueño de qué? De Android. Es dueño de Google Maps, ¿sí? ¿Es dueño de qué? Del correo electrónico, de Gmail, ¿verdad? Y así se muchas aplicaciones, Google es dueño. Entonces, ¿qué hace? Pues simplemente un cruce de información. Google sabe con quién está y dónde está. Dígame, Carlos. Eso veo yo de que, por ejemplo, a finales de año... Háblenos un poquito más fuerte, que casi no se escucha. Okay. A finales de año me cayó un correo de Google. Maps, que me dice, felicidades Carlos, hoy has viajado tantos kilómetros, y me tira el mapa de los lugares en los que yo he estado todo el año. Exacto. Con fucha, hora, todo. Exacto, así es.
es que nos tienen bien, pero bien cronometrados. Sabe con quiénes estamos y a dónde estamos. Así de sencillo. Vamos a ver, aquí dice, yo sí tengo un problema para acostumbrarme a mis compradores. Ok. A responderles rápido, a mí me han hecho hasta 8 llamadas. Me despiertan a las 4 de la mañana. Bueno, ok. Hay respuestas automáticas en WhatsApp, confirmo. Sí, claro que sí. Catherine dice, a mí platicando con alguien más, de repente me sale la publicidad. Eso se debe a los permisos que uno otorga a las apps. Siempre están a la escucha, aunque el micrófono no esté activo. Eso es algo hermoso de la programación. Sí, aunque algunos no opinan eso, pero tiene razón. ¿Alguien por ahí levantó la mano, creo yo? ¿No? Nadie, va. Ok. No, de veras. O sea, la gente se puede asustar por eso. Como nos tienen, inclusive saben si usted está dormido, está despierto, saben si usted, por ejemplo, el celular, saben si usted lo anda o no lo anda. ¿Y cómo saben eso? Por los sensores del celular. ¿Sí? Ellos conocen, hay un análisis que se le conoce como análisis de la marcha. Es decir, cada persona camina de una manera única y diferente. Entonces, todo eso lo van guardando en el celular. Hay sensores en el celular como, por ejemplo, el giroscopio. ¿Sí? ¿Sabes qué es giroscopio? ¿Verdad? Que cuando de repente usted da vuelta el celular, la pantalla le da vuelta. Ese es un sensor. ¿Verdad? Entonces, a través de esos sensores pueden detectar quién tiene el celular, si usted lo tiene o no lo tiene. De repente usted lo prestó algo y alguien, esa persona se fue para el baño, automáticamente ya detectaron que usted no es. A través del análisis de la marcha. Y así podemos hablar de un montón de cosas. Facebook igual. Hace un cruce de información terrible, ¿verdad? Entonces, saben exactamente todo lo que nosotros hacemos, qué es lo que comemos, a dónde vamos, todo eso lo saben perfectamente. ¿Ok? Y es donde hacen el cruce de espionaje, dice Carlos. Miren, no le quepa duda que pueden ocupar esa información para espiarnos. Bueno, de hecho, toda esa información, en el caso de Google, Facebook, no estoy seguro, pero en el caso de Google, lo mantienen en medio del océano, los servidores, en aguas internacionales, para que en teoría nadie tenga acceso a esa información, porque son aguas internacionales. Entonces, ahí en medio del océano están los servidores de Google, algunos de los servidores, porque tienen centros de datos por todos lados. En el caso de Facebook, si no me equivoco, el centro de datos está en Europa, lo único que no recuerdo el país donde está, pero está en Europa el centro de datos de Facebook, no está en Estados Unidos. Aunque en Estados Unidos sí tienen servidores, pero el grueso no está ahí, está en otro lado. Y inclusive Google estaba planeando poder tener servidores en el espacio. Por lo mismo, ¿verdad? Para que nadie pues le pueda meter mano. Sino tenerlo en lugares donde no tiene jurisdicción nadie. Y que nadie venga y diga, mire, me tiene que dar esos datos. Entonces, no sé, es bien interesante esto de la tecnología. Vamos a ver, ¿pueden predecir cuál es el siguiente movimiento que haremos? Ah, sí, exacto, pueden predecir eso. Es correcto. Vamos a ver, antes había un juego que le decían cosas a uno de las que hacían. Simi, dice. Vamos a ver, Simi. Se llamaba, creo, desde ahí fue donde creí o supe que tenían acceso a nuestra información, ya que sus respuestas o comentarios eran bien precisos. Interesante. Dice Alison, por eso es bien irónico que digan que se vulnera la intervención de las llamadas. Es correcto. Si desde que uno le da aceptar a las cookies, aceptamos. Exacto. Aceptamos que sepan todo sobre uno. Es correcto. Los servidores de Facebook están en Suecia. Ahí está, en Suecia. O sea, en otras palabras, esto es terreno neutral. Suecia siempre ha sido neutral. O Suiza, no recuerdo. Bueno, gracias por la información. Vamos a ver, no, es bien interesante de todo eso, las redes sociales, súper interesante. Ahora bien, aparte de eso, ellos nos pueden ver cuáles son nuestros amigos, a quienes tenemos en Facebook, y de ahí pueden sacar información de qué es lo que nos gusta a nosotros, sí, a través de todo ese cruce de información, bien interesante. Vamos a ver, sigamos. Características del consumidor digital. Es omnipresente, es decir, hoy las personas pueden comprar cuando quieran desde el lugar que deseen. Claro que sí.
está mejor capacitado. Es decir, tiene mayor información. Las personas conocen datos concretos acerca de la funcionalidad, beneficios y características intangibles que agregan valor a los productos y servicios. Es decir, hay más información. Están hiperconectados. Es decir, más, yo creo que todos, ahora la hiperconexión se ha vuelto como que alguna realidad, ¿verdad? Todo el mundo tiene su celular y aparte del celular, pues está en la computadora. Aparte de la computadora está en el Smart TV. Aparte de eso tiene un smartwatch. O sea, estamos hiperconectados por todos lados, ¿sí? No me van a dejar mentir que de repente usted viene un día y dice, hoy no voy a ver el celular, y de repente usted se siente raro, ¿verdad? Que dice, no puedo estar sin el celular, ¿verdad? Se le llama, si no me equivoco, a eso tiene un nombre, los psicólogos le han puesto el nombre, le han puesto nomofobia, así se llama. Es decir, no móvil fobia. ¿Verdad? De repente alguien que pueda perder el celular y la muerte, ¿verdad? Le voy a contar, a mí me pasó una vez que de repente empecé a ver que el celular me falló. Mire, yo me abatí, salí corriendo a Telefónica a sacar otro. ¿Verdad? Porque no se puede quedar uno sin celular, ¿verdad? Ahí anda todo, ¿sí o no? Impresionante, impresionante. Vamos a ver, impulsivo el consumidor digital. Sigan dichos por estímulos, experiencias y micromomentos. Independiente. Ya no ofrece compromiso de por vida con ninguna marca. Solo es fiel a sus necesidades. Y es bastante exigente. Hoy en día hay más exigencia que antes. ¿Por qué? Porque estamos más informados. Hay más competencia. Y sabemos lo que queremos. Las 4C del marketing digital. ¿Cuáles son? La primera es la C del consumidor. Estudiar y comprender las principales necesidades del consumidor. De ahí viene la parte de los costos, ¿sí? Obviamente todo involucra un costo. De ahí viene lo que es la conveniencia, que involucra aquellos esfuerzos que el cliente hace para poder adquirir el producto. Y la comunicación, que está orientada a la interacción de los consumidores. Actualmente los consumidores exigen atención 24/7. Ahora ya no se habla del call center. Bueno, sí, ¿verdad? Pero se habla más que todo del contact center. ¿Qué es el contact center? El contact center ya incluye todo. Incluye call center, incluye lo que es respuesta a través de redes sociales y correo electrónico. Es decir, un contact center te maneja todo. Todas las redes sociales, todo lo que son dispositivos, o más bien dicho, aplicaciones de mensajería, lo que son correos electrónicos y obviamente pues llamadas, ¿sí? Entonces ya el concepto de call center está quedando un poco desfasado. No estoy diciendo que los call centers que están aquí ya no, no, claro que sí, van a continuar. Pero esos call centers que tenemos nosotros aquí en El Salvador realmente son contact centers. Porque muchas de las personas que están ahí en esos edificios y todo contestando llamadas, también contestan WhatsApp, contestan Messenger y todo eso, ¿verdad? Yo conozco un par de personas. Que los contratan y la función de ellos es contestar todas las mensajerías de las aplicaciones, obviamente de mensajería. Ese es el trabajo de ellos. Ellos no reciben llamadas. Ellos solo contestan en texto. ¿Sí? Los call center, esa cuenta de call center, no recuerdo cómo se llama la empresa. ¿Ok? Entonces, está ahora el concepto de contact center. ¿Ok? Vamos a ver. Herramientas o plataformas digitales usadas en el marketing digital. Está el Business Manager de Facebook, el Facebook Insight. También está el Creator Studio de Facebook, que este no lo puse aquí, pero también está. La Biblioteca de Anuncios de Facebook, Google Ads, Google Analytics. Está TikTok Ads, LinkedIn Ads, ¿verdad? Todo esto se ocupa de lo que son las plataformas de marketing digital, ¿ok? Aunque el Creator, Facebook Creator, no se ocupa tanto en marketing digital. Más que todo se ocupa en social media, redes sociales, pero en marketing digital en sí no se ocupa, la verdad, esa plataforma. Veamos. Sí, ya lo vimos. Ok, el marketing tradicional versus el marketing digital. Número uno, segmentación. La segmentación es más, ¿cómo se diría? Espérame, aquí alguien nos escribió por acá, dice. Yo siempre acepto las cookies, no sabía. Sí, por medio de las cookies. Una de las funciones de las cookies es que
El navegador no tarde tanto en cargar una página. O sea, encontrar la página y cargarla es una de las funciones de las cookies. Pero sí, captan información, eso sí. Eso sí. Vamos a ver. Buenas noches. No puedo activar el audio. Ok, está bien, Alan. Todavía no hemos pasado lista. Gracias que me acordó de voy a pasar lista. Dice Yesenia, también hay una película que se llama Las Redes, en donde explica un poco de eso. Ahí demuestran que cada persona tiene un clon 3D y saben todo, hasta la manera de medir el nivel de nuestros sentimientos. Interesante. Sí, es muy probable, la verdad, con todos los datos que se manejan. Dice, pero es que si no acepta las cookies, hay apps que no funcionan, dice. Es cierto, hay apps que no funcionan. Y le voy a decir algo, aquí entre nos, aunque acepte o no acepte las cookies, la computadora siempre guarda los datos, siempre los guarda. Te ponen entre la espalda y la pared, mejor usar una carcacha. ¿A qué se refiere con una carcacha? La canción va carcacha, paso a pasito. Bueno, vamos a ver. Sí, la computadora siempre guarda datos. Siempre lo guarda. Siempre guarda los datos, siempre guarda los DNS, donde estuvieron. Aunque usted navegue en ¿cómo se llama? En privado, navegación en privado, siempre guarda los datos. Quizás no descarga las cookies, quizás no las guarda las cookies, pero sí guarda datos. De dónde estuvo, guarda los IP, guarda los DNS dentro de la computadora o dentro de los aparatos electrónicos, ¿verdad? Ya ni se diga los proveedores de internet, ¿verdad? O sea, usted está navegando por internet y de repente, ¿qué proveedor utiliza? Tigo, claro, no sé qué otro hay, varios. Ellos están guardando los datos de su navegación, a dónde se ha ido a meter. ¿Sí? Ellos saben a dónde. ¿Ok? Así que, vamos a ver, continuemos. Acá. Chico, hacer una cosa más cerca, más grande para poder ver. Vale, aquí estamos ya. Aquí se ve un poquito mejor. Vamos. Aquí está. La segmentación en el marketing tradicional va dirigido a las masas, es decir, a grandes segmentos de mercado. En relación a marketing digital, no va dirigido a las masas, va dirigido a públicos específicos o a características específicas o intereses o comportamientos específicos, ¿sí? El mensaje va dirigido a ciertos segmentos. En la comunicación es unidireccional y lineal, es decir, no hay una retroalimentación, no hay un feedback de ninguna manera. Y lo que es en marketing digital, sí, hay un feedback definitivamente. Perdón. En relación a posicionamiento, la presencia de una marca se da uso en canales tradicionales como la prensa, radio, televisión, eventos, las exposiciones y conferencias, etcétera, material impreso POP o POP, que el material POP es parte del merchandising, es material, en español sería punto de compra o punto de comercialización, en inglés es point of purchase, ¿sí? Pero esa es la traducción, punto de compra o punto de comercialización, así que cuando escuchen la palabra material POP, se refiere a afiches, habladores, volantes, chispas, todo ese tipo de cosas que están en los puntos de venta, que es material publicitario, digámoslo así. En el caso del posicionamiento, la presencia de la marca se debe a internet y uso de canales digitales, como redes sociales, email marketing, página web, blog, aplicaciones, tiendas en línea, etc. La rentabilidad, el empresario contará o contrata espacio publicitario en los medios de comunicación o vallas, y se supone grandes inversiones de dinero y de tiempo. En el caso del marketing digital, no. Por lo general, contrata una agencia o un profesional en eso para generar las campañas, y el presupuesto pues, es bastante mínimo en comparación a la publicidad tradicional. La publicidad tradicional pues, tiene horarios y lugares determinados.
Sí, en el caso de la publicidad en línea o marketing digital, no. Es 24/7. A no ser que usted la limite, porque se puede delimitar. De tal hora a tal hora, tal día y tal fecha, se puede hacer. Pero la mayoría de los casos no es así. Es 24/7. ¿Ok? En la parte de la medición, esta parte es bien interesante, porque la medición en canales tradicionales es un aproximado. ¿Cómo lo sacan? A través de encuestas de opinión. Y ahí sacan el dato aproximado. ¿Sí? Como por ejemplo, de repente usted se ha fijado, de repente que hay anuncios que dicen, tantas millones de personas vieron tal cosa, ¿verdad? Y uno se queda, ¿y cómo rayos saben eso? Pues de repente, no sé si a alguno de ustedes le tocó, que de repente le hicieron una llamada, le dijeron, mire, fíjese que estamos así encuestando, ¿verdad? Tiene la televisión encendida, ¿qué es lo que está viendo? Si a alguno de ustedes le tocó eso, pues, más o menos por ahí van, ¿verdad? A mí me tocó varias veces contestar ese tipo de llamadas, que son al azar, y solo toman una muestra, y de la muestra hacen una fórmula, y dicen, ok, esta es la cantidad de gente que está viendo. Entonces, es un dato no tan real, aproximado. Puede que sea cierto, puede que no sea cierto. En el caso del marketing digital, sí, son datos exactos. ¿Cuántas personas visitaron? ¿Cuántas personas le dieron clic? ¿Cuántas veces apareció? Son datos exactos. Sí, esa es la cuestión de medición. Es algo bien interesante porque todo es exacto. Y en la parte de fidelización, es más fácil hacer una fidelización a través del marketing digital por la interacción y la cercanía de las personas al negocio. Caso diferente de la publicidad tradicional. ¿Por qué razón? Porque la publicidad tradicional, para lograr una fidelización, tendría que gastar millones de dólares para que de repente un mensaje entre como tiene que entrar, ¿verdad? Por ejemplo, empresas gigantescas como Maggie, Procter & Gamble, Unilever, que gastan millones en publicidad, ellos logran llegar a cierto punto de nivel de fidelización, hasta cierto punto. ¿Sí? En cambio, con marketing digital, gastando quizás menos del 1% de la que estas empresas gastan, podemos llegar a ese nivel de fidelización mucho más rápido por la interacción que se lleva. Amén. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, número uno, los contenidos en uso prevalecen en el paso del tiempo. Por lo general, puedes modificar cuantas veces creas necesario. Hay publicaciones que se le conoce como evergreen. ¿Sí? Las publicaciones evergreen son aquellas publicaciones que usted la puede poner N cantidad de veces y nunca van a pasar de moda. ¿Sí? Nunca van a pasar de moda. Son publicaciones que están diseñadas de esa manera. Para que no pasen de moda nunca. ¿Ok? La publicidad por internet no contamina. ¿A qué se refiere que no contamina? Por ejemplo, ¿quién de ustedes ha pasado por el centro de San Salvador? Ah, antes, cuando todavía no estaba tan ordenado como ahora. Tan solo relajo, ¿verdad? Que no se entendía qué decían, ¿verdad? Como 10 personas con megáfono, 5 personas gritando, los anuncios, por lo menos las ¿cómo se llama? No vaya, sino que los anuncios de los comerciales ahí, ¿verdad? de las tiendas, que de repente eran tapados con las champas, en medio se miraba. Solo relajo, ¿verdad? O de repente usted está viendo televisión y le pasan comerciales que qué aburrido, ¿verdad? Sí, por ejemplo, en el caso de las chicas, les pasan comerciales del partido, del Canal 4, que dicen, y hoy, este fin de semana, que se va a disputar el partido entre no sé quién y no sé quién, ¿verdad? Ya le ha pasado, y de repente Margarita dice, ay, qué aburrido, ¿y a mí qué me importa? Sí, ¿verdad? O de repente un caballero, de repente va pasando el canal y de repente el comercial de la toalla sanitaria, ¿verdad? Y uno dice, a mí que me interesa. Cosas de ese estilo. Entonces, la publicidad en el caso de el marketing digital no contamina. ¿Por qué razón? Porque como va segmentada, en teoría, tendría que interesarle a usted. ¿Sí? Ahora bien, ya se han dado casos de mala segmentación, es muy común. Por ejemplo, en mi caso, yo he visto que a mí me han pasado publicidad en ruso, publicidad en alemán, publicidad en, ¿cómo se llama? En portugués.
Y yo ni sé hablar ruso, ni alemán, ni portugués. Yo no tengo ni idea de lo que están diciendo. ¿Qué es eso? Una mala segmentación. Así de sencillo. ¿Sí? Una mala segmentación. Y se dan esos errores. Yo creo que a todos nos ha pasado. Quizás no en otros idiomas, pero de repente le aparece a uno un subcomercial ahí en Facebook y dice, ¿y esto qué? A mí no me interesa. ¿Verdad? Eso no va a mí, ¿qué me importa? ¿Qué es eso? Mala segmentación. Así de sencillo. Segmentaron mal. ¿Qué puede suceder? Vamos a ver. ¿Es accesible para los usuarios, económico para las empresas? Obviamente. Así es. Tome en cuenta la opinión de las comunidades. Claro que sí. Porque ¿qué es lo que pasa cuando alguien ve un comercial en Facebook? De repente va a la red social. Y si quiere decir algo, empieza, ¿verdad? A postear ahí, ¿verdad? Vamos a ver, Janet dice, en YouTube, uno de la India. Que sabrá Dios qué dicen esos anuncios. Tiene razón. También es cierto, ya me ha pasado. Y yo dije, ¿qué rayos dicen? Vamos a ver, Liz. Levantó la mano. No se le oye. Hola, hola. No se le oye. Perdón, Carlos. Carlos Luis. Dele. Enciende el micrófono. Hola. Hoy sí, dele. Hola. Por lo menos con lo de la segmentación, a mí me aparecen muchas cosas de educación. Y gracias a eso estamos aquí. En este. Sí, claro. Entonces significa que segmentaron bien. Ahí está, exacto. Muchos de ustedes aparecieron por un anuncio en Facebook o en Instagram. Significa que fue una buena segmentación. Bueno, antes que otra cosa pase, voy a pasar lista, chicos. Un momento. A ver, antes de que se me olvide. Que mire que ya falta poco para terminar la clase. Me había olvidado. Es que uno se emociona hablando. No, es que este tipo de tema es bien interesante. La verdad. Conocer toda esta información. Hay gente que... Y yo he tenido en la clase gente que se asusta cuando comenzamos a hablar de los algoritmos y todo eso. Y dice, wow, no sabía que era tan así, ¿verdad? Y así se hace. Realmente no hay nada oculto sobre nosotros, ya lo saben todo. Así de sencillo. Estamos en un essay, perdón. Alan Flores. ¿Está o no está? Con Alan. Quiero ver. Papá, este te está viendo que está manejando. Veamos. Y por ahí está. Ok. Aldo Amaya. Presente. Ok, Alejandra Monge. Presente. Excelente. Alexia Pineda. Presente. Alison Chacón. Presente. Ok. Alison. Carlos Quintanilla. Presente. Ah, ¿verdad? Daisy Mirón. Presente. Y bien, Erika Serna. Presente. Evelyn Janet Hernández. Evelyn. Vamos. No está. Está Evelyn. Ah, como no, ahí está. Pero con Janet.
Veamos, presente. Viene Evelyn, ya lo contamos. Gerson Guzmán. Presente. Muy bien. Gracia Mendoza. Presente. Ok, Heidi Vázquez. Presente. Perfecto. Hillary Meléndez. Presente. Ok, Jocelyn Moreno. Presente. Ok, Carla Rivera. Vamos a ver, Carla. No, no está. ¿Cómo no está Carla? Caterina Acevedo. Presente. Muy bien. Caterina Vázquez. Presente. Ok. Luis Alberto Hernández. Presente. Muy bien. Margarita Zabaleta. Presente. Maritza Castillo. Presente. Milton Santos. Presente. Moisés Ortiz. Presente. Rocío Chacón. Rocío. No, no está Rocío, veamos. No, no está. Se nos desapareció, Rocío. Sergio Carrillo. Presente, presente. Muy bien, Sergio. Y Valeria Oriana. Presente. Excelente. Bueno, solo nos hace falta Rocío y ¿quién más? Veamos. Solo ella. Bueno. Ok, sigamos, chicos. Seguimos. Sí, paramos, no. Voy a hacerle la canción, vayamos a ver. Sigamos las 4 F del marketing digital, que sería flujo, funcionalidad, feedback y fidelización. Flujo, el flujo constante de información, ¿verdad? De ahí viene la funcionalidad. Obviamente, pues, tiene mucho que ver con la parte de, las funciones de lo que estamos presentando, el feedback. Y la fidelización. Fidelización ya sabemos qué es, ya le hemos hablado varias veces. Herramientas digitales son herramientas y software que permiten la ejecución de diversas acciones. Acciones en un mismo lugar para satisfacer diferentes necesidades. ¿Cuál es el objetivo de las herramientas digitales? Pues cumplir el objetivo de optimizar nuestros recursos, tiempo y dinero en función de mejores resultados medibles en el tiempo corto. Y aquí son algunas de las herramientas digitales. Están las herramientas educativas, sociales, especializadas y de comercio electrónico, básicamente. Las educativas, pues, son plataformas como, por ejemplo, la que estamos ahorita, que podría decirse que es una herramienta educativa, o la plataforma de inglés corporativo donde están alojados los videos, donde está alojado el material y todo eso, son herramientas educativas. Las herramientas sociales, pues, son las redes sociales, ya lo conocemos. El comercio electrónico, pues, que es el e-commerce, bien fácil de identificar, que aquí estamos hablando de que es un modelo B2C, es decir, business to consumer. Hay básicamente 3 modelos, ¿verdad? El business to consumer, el business to business, ¿verdad? Y, bueno, básicamente son 2. Ok, entonces, que se le conoce como B2C o B2B. Y las especializadas, que son las plataformas digitales especializadas que son creadas para satisfacer necesidades de un grupo de usuario. Por ejemplo, videojuegos y otro tipo de herramientas, ¿verdad? Por ejemplo, el ChatGPT es una herramienta especializada de inteligencia artificial, etc. Las ventajas de las herramientas digitales, número 1, ahorran tiempo. El otro es, son más económicas, claro que sí son más económicas que una herramienta que no es digital. Se necesita menos personal, minimizan el margen de errores, es fácil la medición y hay una gran variedad. Hoy más que nunca están sacando acá, hay un montonazo de herramientas digitales, opciones de opciones,
Por ejemplo, una de las herramientas que se ocupa mucho es el Canva, ¿sí? Una herramienta digital para hacer publicaciones que vamos a verlo, si no me equivoco, esta semana o si no es la próxima, no recuerdo bien, pero vamos a ver Canva en una forma básica, ¿sí? Una forma súper básica, en una forma rapidita, para que tengan una idea de cómo generar sus publicaciones. ¿Ok? Entonces, pero aparte de Canva, hay cientos de alternativas. Unas mejores, otras regulares, unas pesadas, otras menos pesadas, unas más profesionales que otras, pero que las hay. Hay cientos de alternativas. Y lo mismo sucede con cada herramienta tecnológica que va saliendo. Van saliendo una y salen 20 más de un solo. Es impresionante la cantidad de información que se está manejando hoy en día. Impresionante. Y aquí tenemos pues algunas de las redes sociales. Estos datos creo que están un poquito, digamos, poquito desactualizados. Creo que habría que actualizarlos, pero más o menos por ahí va. Ya se sabe que Facebook es la red social número uno del mundo. Independientemente tenga o no tenga problemas ahorita, es la red social número uno en el mundo. ¿Sí? YouTube, el caso de YouTube es un caso bien interesante. Porque YouTube básicamente es una plataforma de videos. Podría decirse que podría ser una red social porque compartimos videos. Pero la gente lo ocupa como buscador. ¿Sí? Como un motor de búsqueda. A YouTube. O sea, si no le encuentra en Google, la gente se va a YouTube. ¿Se han fijado en eso? De repente quiere una receta de cocina. Vámonos a YouTube, a receta de cocina. Y ¡pum! Entonces, agarran a YouTube como buscador, pero no es buscador. Pero por la cantidad de información que tiene YouTube, la gente lo ocupa como buscador. Está el WhatsApp, que obviamente ha crecido impresionantemente. Instagram también. El Facebook Messenger también. El WeChat. WeChat es una aplicación parecida a WhatsApp que se ocupa en otros países. Si no me equivoco, la ocupan en China bastante. Solo en China hay alrededor de 1.500 millones de personas. El país más poblado del mundo, China. 1.500 millones de personas, más o menos. Y el segundo país más poblado del mundo es la India, con 1.300 millones de personas. O sea, una gran cantidad de gente. Impresionante. TikTok, obviamente, que está disparando. La herramienta de TikTok, yo creería que ya no está en ese lugar, ya subió. Otra de las cosas que vemos acá es Telegram. También Telegram está siendo muy ocupado. De hecho, es otra opción que tiene la gente. De repente, ¿a quién le pasó que de repente el día que yo le llamo el día que la Tierra se detuvo? Que nos quedamos sin WhatsApp el año pasado. ¿Ah? Se cayeron los servidores. La gente migró rapidito a Telegram. Y Telegram tronó. No soportó la cantidad de usuarios que estaban en ese momento que llegaron al mismo tiempo. Desde entonces Telegram fortaleció sus servidores y ahora tiene la capacidad de atender más gente y creció debido a eso. A la gente le gustó y dijo, qué bonito. Y creció. Hay gente que ve películas en Telegram. ¿Te has fijado? Vamos a ver, aquí hay unas estadísticas bien interesantes que es lo que hace la gente todo el día. Todo el día. Algo bien interesante. Por ejemplo, estos datos son de 2017. Aquí ya podríamos decir que cambiaron muchas cosas. ¿Por qué razón? Porque la pandemia obligó a todo el mundo a hacerse digital. Fue obligación la pandemia, el COVID-19, perdón. Lo que iba, sí dicen los expertos, que lo que iba a suceder en 10, 15 años pasó en 3 meses. O sea, así de fuerte fue el impacto que tuvo la pandemia en los recursos digitales, en la parte de la digitalización. Nosotros como Latinoamérica estábamos a años luz de alcanzar los niveles que tenía Estados Unidos y Europa en la parte de la digitalización. Pero gracias a la pandemia, no puedo decir que estamos a la par, pero ya no estamos tan abajo. Eso sí, ya la gente ya se acostumbró a comprar en línea, cosa que en Estados Unidos y Europa desde hace años la gente lo hace. Es muy común que de repente quieras comprar algo en Amazon. Muy común ahí en Estados Unidos. Aquí hasta gracias a la pandemia comenzó a desatarse todo eso. ¿Sí? La pandemia obligó a la gente a digitalizarse. Y ahora es muy común ver a los viejitos con celular. Antes no se miraba. Ya tienen el abuelito, la abuelita ya tiene su cuenta de Instagram, ya tiene su cuenta de Facebook. ¿Se han fijado en eso? Y antes era, no se miraba.
¿Qué es lo que usaban los abuelitos? Si es que lo usaban. Aquel celular Nokia, ¿verdad? Chiquito, que ese sí nadie puede hackear. ¿Verdad? De esos celulares. Entonces, pero la pandemia obligó a la digitalización de todo. Entonces, herramientas como Zoom se dispararon, ¿verdad? Y aquí tenemos 9 de cada 10 personas. ¿Qué es lo que hace? Pues ocupa el smartphone. Hoy muchas campañas de marketing digital están dirigidas a los smartphones, no a las computadoras. Porque, como les decía, gracias a la pandemia, todo eso se disparó. Entonces ya la gente ocupa el celular. Ya no se mete en una computadora, a no ser que esté trabajando. ¿Sí? A no ser que esté, por ejemplo, haciendo una tarea, pero que son estudiantes. A no ser que necesiten o están trabajando y de repente están en la computadora y se meten, ¿verdad? Pero lo contrario, casi que el 100% ve las cosas en el celular. Entonces todo está dirigido mucho al celular. ¿Ok? Vamos a ver, ¿qué es lo que hace la gente? Aquí vemos algunos datos bien interesantes para acceder a redes sociales, o sea que todo el mundo está viendo los chambres, recibir emails, escribir chats, búsqueda de información, utilizar Google Maps, ¿verdad? Escuchar música, escuchar o leer, y aquí vamos viendo todo lo que hace la gente en el día en internet, todas las actividades de internet. Vamos a ver acá, ¿cómo interactúa? ¿Cómo interactúa la gente referente a la publicidad? El 55% tiene que ver con ropas, el 47% con turismo. Se ha disparado mucho la parte del turismo. Hay mucha publicidad sobre viajes y todo ese tipo de cosas, sobre lugares. Hoy se ha disparado, híjole, impresionantemente. En mi caso, que yo soy fanático de la playa, me encanta la playa. De hecho, quiero ir a vivir allá, por cierto. Bueno, me fascina la playa. Como dirían los españoles, mala, me flipa. Me encanta la playa. Entonces, a mí me sale muchísima publicidad sobre playa, muchísima, exagerada. Vamos a ver. Y a ver, canales para vender. Ok, canales para vender. ¿Cuáles son los canales para vender? Cuando hablamos de posicionamiento, esta cosa, espérame. Va a desaparecer esto. Ahí está. Hoy sí. Canales para vender. A Google, con Google, hablando de posicionamiento orgánico, que voy a explicar qué es eso. Posicionamiento patrocinado como Google AdWords o Google Ads, que es lo mismo. Facebook Ads, redes sociales. Número uno, Facebook. Obviamente, Facebook e Instagram, mande la mano. Videos, YouTube. Marketing directo, WhatsApp. Y podríamos poner ahí el email marketing también. Ahora bien, cuando hablamos de posicionamiento orgánico, estamos hablando de técnicas de SEO, es decir, cómo hace el buscador para que mi página aparezca en los primeros lugares sin que yo tenga que pagar. A eso se le llama posicionamiento orgánico. ¿Qué vamos a ver eso, si no me equivoco, en la próxima clase? Técnicas de SEO, Search Engine Optimization, o en español sería optimización en los motores de búsqueda. Eso significa, eso sería la traducción al español. El posicionamiento patrocinado, que estamos hablando de Google AdWords, que es el mismo Google Ads, y uno dice, ¿por qué? Bueno, resulta que AdWords en inglés sería como algo así como publicidad por palabras, o publicidad por medio de palabras, algo así. Ads es publicidad o anuncio, y words son palabras. Pero ya sabemos que a los gringos les encanta acortar todo, ¿verdad? Entonces dijeron, en vez de decir Google AdWords, dijeron Google Ads. Y ahí murió. Pero es lo mismo. Google tiene dos plataformas, o dos formas, digámoslo así, no dos plataformas, dos formas de poder monetizar. Y es a través de Google Ads y Google AdSense. Es distinto. ¿Cuál es el Google AdSense? El Google AdSense son la forma que tiene Google para poder monetizar una página web a través de colocar banners. ¿Se ha fijado que de repente usted entra a una página y ve un montón de banners de publicidad y un montón de cosas? Ah, pues ese es el programa de Google AdSense, que es la red display de Google. Y también Facebook tiene su propia red display, ¿okay? Que ya vamos a ver eso.
Dice Aldo, para que eso pase, el SEO es el que influye, dice. Ajá, en el posicionamiento orgánico, claro que sí. Si tu HTML, CSS3 y JavaScript están bien desarrollados. Claro, claro que sí. Si se está trabajando en una página de WordPress, también hay plugins que ayudan a eso. Pero vamos a ver, cuando veamos SEO, vamos a tocar ese tema. Permítame, chicos, un momento. Permítame un segundito. Ok, por aquí nos dice, veamos, ¿qué nos dice Aldo? Dice, yo prefiero desarrollar a usar WordPress, los servidores son un poco lentos. Bueno, que hoy han desarrollado nuevos servidores, hay nueva tecnología referente a eso, hay servidores que son bastante rápidos. Y de hecho, los nuevos servidores tienen ya discos SSD, ¿verdad? En estado sólido, ya no son, los anteriores, y ya no son servidores Apache, sino que ya son, han desarrollado una nueva tecnología muy buena, ¿sí? Antes sí eran un poquito más lentos, hoy no, han cambiado todo eso, está muy, muy interesante. Sí, la latencia podríamos decir que es posiblemente un poquito más lenta, pero no es tanta diferencia, ¿verdad? Tanta diferencia, aunque en caso suyo, Aldo, creo que es experto en eso, así que, ¿qué podemos decir? Tiene razón. En conclusión. Así es. Pero bueno, no, la gente prefiere lo que es WordPress porque por la facilidad, ¿verdad? No tiene que saber mucho de programación o de lenguajes como HTML5, JavaScript, plugin, frontend, ¿qué otro hay? Python, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver. Iba a mostrarles algo. A ver acá. Buscadores. Obviamente, el buscador número uno en el mundo es Google. Segundo lugar es Baidu. ¿Y dónde es este? Creo que es de la India, si no me equivoco, de China, una de dos. De ahí sigue Bing. ¿Cuál es Bing? Bing es el buscador de la Microsoft. Y después sigue el tercer lugar, cuarto lugar, se liga Yahoo. Uno de los buscadores más viejos que existe. Uno de los primeros buscadores, si no me equivoco. Yahoo. Está también Ask, AOL, Excite. Todos estos son viejos. Buscadores viejos. Que mañana, la clase de mañana, vamos a hablar un poquito sobre los buscadores, ¿verdad? Esto es bien interesante. Un poco de historia de los buscadores. Acá. Y veamos canales en las redes sociales, eso lo habíamos visto, ¿verdad? Estoy repitiendo. Plataformas de videos, está YouTube, Vimeo, está Facebook, que ha sacado sus plataformas de video muy buenas. Hay gente que transmite en vivo por ahí, también por Instagram. Twitch. ¿Y eso qué es de Twitch? Dicen, bueno, es plataforma de streaming más que todo para gamers. Aunque ahora Twitch no solo transmite gamers, sino que transmite un montón de cosas más. Y de repente a usted se le ocurre sacar algo en Twitch, ahí lo saca. Sí, es sencillo. ¿Ok? Y el día de mañana, pues vamos a ver un poquito de esto, posicionamiento orgánico, Google AdSense, perdón, y lo que es SEO. ¿Ok, chicos? ¿Alguna pregunta? Pregunten. Este es el momento.
Todo claro. Todo claro como la horchata. Eso me llega. Ok, perfecto. Vamos a ver. Bueno, llegamos al final. Son las 9:01. Llegamos hasta acá. Que Dios me los bendiga a todos, chicos. Nos vemos el día de mañana. Primeramente, Dios. Bye. Gracias, igual.